Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra retroserie. Ya sabéis, esta sección que tenemos en el canal donde nos jugamos un clasicazo. Y bueno, hoy traemos Resident Evil 2 por segunda vez. Vamos a dar la segunda pasada, el escenario, lo que es el escenario B, jugando con Leon. Bueno, creo que para activar la segunda pasada teníamos que cargar. A ver si nos aparece aquí el archivo guardado. Ahí está, ¿ves? Tenemos que cargar la partida que nos guardó al finalizar el primero. Bueno, pues para adentro. Vamos cargando la partida. Y bueno, contaros que en este segundo escenario hay bastantes novedades respecto al primero. No es un rejugado. Es. Bueno, aparte de los personajes y las localizaciones exclusivas de cada uno de los dos protagonistas, en este segundo escenario vamos a tener a un enemigo que nos va a estar persiguiendo por la comisaría. Bueno, que nos salen en varios puntos concretos y bueno, importante que es bastante duro de tumbar, es bueno, para los que hayáis jugado Resident Evil 3 Nemesis, pues algo así como un Nemesis, algo más reducido lógicamente, y que nos puede complicar bastante las cosas, ¿vale? Bueno, nos está haciendo un pequeño resumen de lo que vivimos con Claire. Y bueno, comentaros que este segundo escenario es el punto de vista desde el otro protagonista del juego, en este caso Leon, ¿vale? Acordaros que tras esa introducción, que bueno, cada uno tiene su propia introducción, los dos personajes se metían en ese coche de policía y tenían un pequeño accidente porque el camión les embiste por detrás, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí una explosión y se separa. Bueno, pues si el primer escenario es el punto de vista con el personaje Claire Redfield, este segundo escenario es el mismo punto, pero visto desde el papel de Leon, ¿vale? Bueno, voy a dejaros con el poquito de intro que tenemos, que bueno, gran parte de ella es común a la de Claire, y en cuanto empiece el juego, volvemos con los comentarios. Where'd he bite me? Man, what a mess. What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. Can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town. And the whole place went Great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. You okay? Still in one piece. Hey, that maniac's gonna win!
okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Bueno, pues ya estamos por aquí, vamos a seguir avanzando, ya sabéis, evitando todos los zombies que podamos evitar, que ya en este juego la munición es limitada. Bueno, como veis, Leon ha salido del coche por un lado y Claire por otro. Leon por el asiento del conductor y Claire salió por el asiento del pasajero, entonces fueron a caer a calles distintas, ¿vale? Ahora iréis viendo que, bueno, pues uno accede a la comisaría por un lado y la otra personaje, con la que jugamos la primera vuelta, con Claire, accede por otro. De hecho, nosotros ahora mismo estamos en lo que es la trasera de la comisaría. Vamos a ver si podemos esquivar a estos y así no nos complicamos. Mira, ahí brilla algo. Llave de la cabina. Muy bien. Ya sabéis, como siempre os digo yo, cada vez que encontramos un objeto viene bien comprobarlo. Vale. Eso es. Vamos a ver si podemos hacerle una porrita por aquí, por allá. Voy a investigar esa puerta del garaje, a ver si hay algo. Entrar al aparcamiento. El postigo está bajado. Vale. A ver si pasaremos por aquí. Eso es. Todo esto, pues son enemigos que nos podemos perfectamente evitar. Y ahorrar munición, que ya sabéis que es bastante valioso. Venga. Sí, la descartamos. Bueno, lo que yo siempre os digo, en cuanto encontréis un baúl, el cuchillo fuera, porque aquí el cuchillo es meramente anecdótico. A ver qué tenemos aquí. Munición de pistola, que nos viene genial. Vale. 33, 18 y 15. Y tenemos ya para jugar la partida, pero no, nos llevamos la cinta de guardado. Pero de momento no la voy a usar. Bueno. Aquí no hay nada. Pues venga. Bueno, como veis, Leon en el segundo escenario. Bueno, hemos dicho Leon, pero podía ser Claire perfectamente. El segundo personaje en el segundo escenario se ahorra, pues eso, un paseo bastante importante por las calles. Y al menos, pues no lo conoceremos. Bueno, toda esta gente. Como por aquí nos vamos a volver a esquivarlos a todos. Y ahorramos una cantidad considerable de balas. Bueno, y a partir de aquí van a empezar a ver alguna secuencia nueva que no salía en el escenario A y demás. Bueno, ahora entendéis por qué había un helicóptero estrellado en el tejado de la comisaría, ¿verdad? Es lo bueno que tiene este juego, que al tener dos escenarios, con un personaje ves unos hechos y con otro otros. Cuando Claire llega a este punto ya ha sucedido todo esto y el helicóptero está en llamas, ¿vale? Vale, aquí nos va a decir que necesitamos la manivela válvula y que no la tenemos. Vale. Pues nada, fuera. Mira, una plantita verde, genial. O si nos muerde. Acordaros que aquí salían cuervos en este pasillo, ¿vale? Y están aquí, de hecho. A ver si me deja coger la munición. Sin que me piquen los cabrones.
Me parece que este cuerpo tenía dos de munición de pistola. No, venga, pues a correr, ya sabéis, los cuervos. Es tontería liarse a tiros con ellos. Joder, pesaditos son. Venga, hemos dejado abierta esa puerta y podemos entrar por aquí. Voy a aprovechar que creo que aquí había unas hierbas, si no recuerdo mal. Sí, mira. Y la voy a combinar con la otra y nos llevamos una fuerte. Por suerte los cuervos quitan muy, muy, muy poquita vida. Eso es, mezclamos hierbas. Muy bien. En el piso de abajo había algo. Había más hierbas, ¿me suena? Sí. Perfecto. Las vamos a coger todas y las vamos a ir dejando en baúles. Eso es, hierbas mezcladas. Venga, todavía tenemos dos espacios. Bueno, ahora en este pasillo vamos a tener una cena bastante importante. Según salimos, tenemos que seguir rectos. Estáis oyendo lo mismo que yo, ¿verdad? Un licker, que son muy puñeteros. Vamos a andar un poquito para atrás, a ver si no... Es peligroso. Nada, le dejamos ahí. Es una tontería liarnos a tiro con un licker con una pistola, porque lo más seguro es que... Quizá no nos mate, pero nos va a dejar muy heridos. Entonces, venga, accedo por aquí mejor. Vale, pensé yo que salía a la escena ahora, pero no, es un poco más adelante, así que nada. Vamos a seguir explorando la comisaría. Desde esta puerta tenemos acceso al piso de abajo, ¿no? Unas oficinas, me parece que había. Vale, pues aquí ahora, aquí ya sí que limpia la zona, si hay zombies. Mira, este tenía munición, si no recuerdo mal. Venga, genial. Ya tenemos para defendernos un poquito. Y... aquí no creo que podamos entrar porque esta puerta se abría con una llave especial que daba a unos subterráneos. Vale, ahí no podemos hacer nada, así que... A ver... Mira, la manivela válvula. Aquí está. Eso es. Bueno, voy a aprovechar ya y limpio, ¿no? Un poquillo. Este cabronazo, ya lo expliqué la otra vez, se hace el dormido, pero de dormido no tiene nada. Eso es. ¿Os habéis fijado también que la pistola de Leon es mejor que la de Claire? Tiene más capacidad de cargador, tiene 18 tiros y creo que la de Claire tenía solo 15. Vale, parece que por aquí ya no hay nada más. Como por aquí seguramente pasaremos alguna vez, pues ya... Mira, ahí hay cinta de tinta. A ver si desde aquí le doy. No. Voy a coger esta cinta de tinta y la ponemos junto con la otra. Quedan dos. El que está aquí metido y hay otro por ahí dando vueltas. Venga, a ver si me traigo este para acá. Vente. Ahora sí. Pero no muerto. ¿Lo veis? Que no sangra. Ahora sí. Venga, ahí tenemos... más munición. Genial. Y aquí, si no recuerdo mal, había plantas, ¿verdad? ¿Puede ser? De todas formas, nos estamos hinchando objetos y necesitamos un baúl, pero ya. Eso es. Mira, ya tenemos dos hierbas de tres plantas cada una. Hay uno merodeando todavía por ahí. Pero bueno, ¿os acordáis del código de la caja fuerte? Yo sí. Creo que era 2236.
Nos da el mapa de la comisaría y munición de escopeta. Claire no llevaba escopeta en el primer recorrido, pero Leon sí. Y además cuando la mejoramos es una auténtica pasada. Esto es lo que quería coger principalmente, el mapa de la comisaría, ¿vale? Para orientarnos. A ver, al salir de aquí, ¿cómo sabía que me estaba esperando el sinvergüenza? Venga. Echémonos un poquito para atrás, que a veces salta. Vale, este ya sangra, por lo tanto fuera. Venga, vamos para arriba y apagamos el incendio ya. Necesitamos conseguir la escopeta, ¿vale? Y de hierba de vida vamos bien, porque sí nos ha mordido el zombie y unos cuantos picotazos de los cuerpos, pero poca tela, así que venga. Vamos a apagar ahora el incendio del helicóptero con la manivela válvula que tenemos. Pasa que ahora tengo que volver a pasar por donde los cuervos. Espero que no se pongan pesaditos. Venga, pasamos corriendo. No me gastemos munición. Ese me va a cazar. ¿O no? No. Vale, perfecto. Dentro del coche había más munición, si no recuerdo mal. Pero yo lo que quiero ver es lo que hay dentro. Bien, munición de escopeta. Vale, la manivela y la válvula no me la quito del inventario porque tengo que volver a usarla. Vale. Esta es la escena que yo os decía antes. Bueno, eso que habéis visto es otra de las armas biológicas de Umbrella. Es un Tyrant. El Tyrant es el enemigo final del primer Resident, que aquí aparece con una gabardina para camuflarlo un poco, pero vamos. Este monstruo nos va a aparecer en puntos concretos de la historia y es muy, muy peligroso. Vamos, ahora mismo no podemos hacerle nada. Si le vemos venir, lo único que podemos hacer es correr. Genial, eso está bloqueado, o sea que estamos atrapados como una rata, ya podemos correr. Porque se oyen las pisadas que el nota viene. A ver si hay... Mierda, me cazó. Y este quita mucha vida, este no se anda con tonterías, eh. Vámonos. Eso es. Este no se anda con tonterías, estamos heridos, ¿vale? Pero en precaución, todavía aguantamos. Vamos a vernos otra vez las caras, a ver si tenemos suerte y está en el otro lado del pasillo. Puedo pasar corriendo rápidamente hacia donde estaba el Licker. A ver si... No está, ¿no? Se ha ido. Bueno, no penséis que nos vamos a librar de él, nos va a aparecer en muchos puntos de la aventura. Ya no me acuerdo ahora mismo, pero... Venga, entra. Genial. Sí, ya podemos alcanzar un punto guardado. Para los likers, bueno, los leakers, como yo lo llamo, necesitamos escopeta, así que nada de tonterías. Primero vamos a quitarnos todas las cositas que nos sobran, así que... Bueno, el cuchillo no lo quiero ver ni en pintura. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? A su lado la manivela válvula, ¿vale? La zona de plantas va a ser un poco más para arriba. 1, 2, 3, 4, ahí. ¿Vale? Y la zona de munición por encima de la planta, ¿vale? Nos vamos a ir así,
Y ahora voy a coger todas las cositas que hay aquí, ¿vale? Ahí brilla algo, que será una llave, seguramente. Sí, llave pequeña. Bueno, otra diferencia que hay entre los dos personajes, entre Claire y Leon. Como veis, Leon arriba, al lado de la pistola, tiene un mechero, ¿vale? El mechero, como objeto cogible, no aparece en la aventura de Leon, porque ya lo tiene consigo. Y Claire llevaba la ganzúa, ¿vale? En su lugar, Leon, para abrir ciertos cajones de mesillas y demás, tienen que encontrar llaves pequeñas, ¿vale? Entonces, pues esa es otra de las diferencias que tienen los personajes, que Leon lleva automáticamente el mechero y Claire lleva la ganzúa, ¿vale? Como pasaba en el primer Resident Evil, si no recuerdo mal. Bueno, aquí tenemos cositas. En esta segunda vuelta no voy a leer los textos, porque ya los hemos leído en la primera vuelta y son los mismos, si no recuerdo mal. Esto era el diario del secretario, sí. Entonces, pues, es tontería. Y vamos a hacer, si queréis, un guardado. A ver, aquí hay cinta también. Y ya dejo la cinta ahí, ¿vale? Más que nada, por si los guardados los haré, más que nada, por el tema del bicharraco este que nos persigue, el de la gabardina. Venga, voy a guardar en otro bloque, en el 2. Bueno, pues con nuestra partida guardada ya. Y un poco herido, pero podemos aguantar todavía. Venga, vamos a dejar la cinta donde los objetos. Aquí. Y así nos vamos. Me llevo una hierba por si acaso, ¿vale? Venga, estamos otra vez en el hall, en el vestíbulo de la comisaría. Vale, estoy oyendo pisar de zombies. Mientras sea zombie no hay peligro, el problema son los leakers. Hasta que cojamos la escopeta hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? A ver. Una escalera de emergencia. Pulsamos el botón, claro, hombre. Bueno, vamos a bajar, sí, exploramos un poco el piso de abajo. Bueno, ahí está el ordenador. Y aquí hay algo, ¿no? Esto es lo que andábamos buscando, la escopeta. Me he dejado la munición, pero bueno, no pasa nada. Con 5 tiros de escopeta vamos bien. Aquí hay de esto de guardar, ¿no? No, luego tenemos muchas. Bueno, sí, porque es que no van a salir durante. Me la llevo y le dejo un hueco ahí. Vale, más cositas por aquí. Nada, nada. Y la tarjeta no la tenemos, ¿no? Si no recuerdo mal. No. Entonces no podremos abrir las puertas, ¿verdad? Me va a decir que están cerradas, seguramente. Vale, y la de aquí seguramente también. Ahora, lo que quiero saber es si puedo salir fuera, porque fuera había hierbas verdes. Vaya, parece que sí me deja. Genial. Aquí fuera hay unas hierbas verdes, si no recuerdo mal, que la vamos a coger y nos la vamos a echar. Hay unos cuantos zombies, pero de esos pasos. Me refería a estas hierbas verdes que había por aquí, que ya veo que aquí no las hay. Ah, sí, mira. Bueno, pues hemos hecho bien saliéndonos fuera. Nada, ¿no? Pues venga, la sencilla, no la echamos y que el pobre Leon deje ya. Eso, ya vamos bien. Eso es. De esos pasos, porque es que no nos afecta para nada. Ahora mismo todo lo que esté fuera de la comisaría no nos afecta. Y tenemos que volver a subir, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, porque esta de aquí me parece que también está cerrada. Aquí había una hierba verde, pero en este segundo escenario no está. Vale. Eso es. Bueno, oigo zombies de fondo, pero bueno. Los zombies no nos molestan,
Vamos a liquidar a este. Ese está muerto y el otro también. Hay uno aquí al fondo, ¿verdad? ¡Hostia! Uno dice. A ver, ahí hay un objeto. No sé si lo habéis fijado, justo detrás. Venga, vamos a abrir espacio aquí. Tenemos bala de pistola de sobra. Cuidado con este, que no salte. Que además no está muerto el condenado. Levanta. Ahora sí. Queda uno, ¿no? Esto. Medalla del unicornio. Genial. La podemos poner ahí abajo. Venga, vamos a rematarle ya. Fuera. ¿Cómo vamos de espacios? Voy a ponerla ya. Bajo un momentito y la pongo. Algunos objetos están cambiados de lugar respecto al primer escenario. Debe ser así, porque si no, si llegase todo el rato exactamente lo mismo, ¿sabes? Pero ya digo que a mí me parece muy bien. De hecho, en otra saga que estoy jugando para el canal, Alone in the Dark 4, pasa exactamente lo mismo. Hay dos personajes con dos escenarios complementarios. Y mola el hecho de que se hace rejugable con los dos personajes por ver qué diferencias hay entre uno y otro. Entre otras cosas porque los objetos están un poco fuera de lugar, se empieza en un punto distinto y demás. Bueno, imagino que la primera vez nos soltaba una llave y aquí otra vez nos ha soltado una llave. Ahí está. Vale, esta es la llave de picas. Si no recuerdo mal, ¿no? Vale. Venga, pues ahora tenemos que subir para arriba y meternos por la biblioteca. Ahora prácticamente se puede decir que nuestro objetivo es conseguir la tarjeta para el ordenador. Que me parece que está en esa sala de ahí, ¿vale? Y poder abrir el resto de puertas de la comisaría con el ordenador. Venga, vale. ¡Anda! Esto sí que no me lo esperaba yo. Vaya. Pues si nos tienen cerrados por ahí, tenemos que dar una vuelta impresionante. Porque nos tenemos que venir por aquí. A ver, echemos un vistazo al mapa. Me la daba yo. Tenemos que dar toda la vuelta a este piso y acceder por allí. Porque esa está cerrada. A ver un momentito, espérate. Es que no me acuerdo, ya digo, jugué hace mucho tiempo este juego. En el ordenador a lo mejor Claire ya ha venido y ha puesto la tarjeta y solamente es activar los cierres. Y estoy yo comiéndome el tarro aquí y a lo mejor no es necesario. Vamos a ver. Vale, si nos pide la tarjeta llave que no la tenemos. Vale, pues nada. No podemos hacer nada de momento. Venga, sigamos. Bueno, pues nos tenemos que ir por el... La oficina esa en la que había tantos zombies, que había una caja fuerte. Ahí daba a otro sitio, la salida. Pues por ahí nos tenemos que ir. Bueno, ahora con la escopeta, los líquidos, que tiemblen. Que tiemblen. Thank you.
no recuerdo mal, creo que había dos leakers aquí. Lo bueno es que no hace falta ni apuntar para abajo. ¡Ey! ¡Condenado! Hay otro, ¿eh? Mírale dónde está. Pero a este se la voy a liar. Desde aquí con la pistola debería darle, a ver. No, no lo reconoce porque va tumbado. Es que no sé si está vivo o no. ¿Está muerto o no? Ah, claro, con la escopeta, como engancha todo lo que pillaba delante. Bueno, pues... eso es. El tiro que le da el primer Ricker también la da el segundo. Para que veáis lo buena que es la escopeta. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Nada útil. Allí brilla algo. Tarjeta llave azul. Creo que esta es la del vestíbulo, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues ya la tenemos. Y aquí no había nada más, ¿no? ¡Hostia! ¡Líquen! Toma, se la ha comido doblado. No creo que le quede mucho. Vamos a rematarlo con la pistola. Bueno, perfecto. ¿Cómo vamos de vida? Bien, no nos ha hecho nada. Vale. Nada útil en la estantería. Fijaos dónde estaba la tarjeta de nuevo. Y la otra vez me parece que estaba en el primer recorrido, creo que se lo dieron a Claire en... no sé si estaba al lado del ordenador o se la dio el policía ese negro que salvamos. Venga. Bueno, vamos a coger munición de pistola ahora un poquito más adelante, entonces... o sea, munición de escopeta, entonces no me voy a coger. Voy a dejar esos cartuchos ahí guardados. Y ya los que vaya recogiendo, voy recargando la escopeta y la voy usando. Venga, vamos. En esta segunda escenario yo recomiendo siempre llevar la escopeta con Leon, aparte la pistola para los zombies. Porque la escopeta en cualquier momento nos sale un líquido pesado de estos. Y es malo de santo la escopeta contra estos bichos. Vamos a activar, vamos a usar la tarjeta en el ordenador y activamos las cerraduras electrónicas del vestíbulo. Bueno, ¿la tenemos todavía? No. Vamos a empezar por aquí, porque nuestro objetivo ahora será la habitación de los Stars, ¿vale? Entonces, aquí puedo usar... anda, mira, un zombie. Le liquidamos. Aquí hay un documento, que bueno, ya lo habéis visto, memorándum. En la primera vuelta lo leímos, o sea que... mira, ahí hay otro. ¡Eh! ¿Y ese tiro por qué no lo ha dado? Vente para acá. ¡Mira qué cabrón! ¡Hala! Te quedaste sin cabeza. Y yo herido. A ver, aquí hay otro. ¡Ey! Que no salte este tampoco, ¿eh? Vale. Bueno, ¿veis esta mesilla que abrimos anteriormente en el primer escenario con Claire usando la ganzúa? Pues aquí nos dice que necesitamos una llave pequeña. Y nos va a dar munición de la escopeta. Genial. Por supuesto que la cogemos. Y la vamos a usar, además.
Eso es. Venga, sigamos. No, ¿veis? Ahora no nos ha pasado el bicho por la ventana del Licker. No sé si en este pasillo, en el segundo escenario, no salía el Licker. Vamos a echarle un ojo, pero yo la verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, si nos sale no hay problema, tenemos munición de sobra. A ver. Vale. No, aquí no nos sale. Vamos a abrir esta puerta. Sí, y vamos a entrar a coger... Solamente vamos a coger la manivela. Si no recuerdo mal, está ahí arriba, ¿vale? No nos vamos a entretener en coger documentos ni nada. Aunque aquí había algo, me parece, ¿no? Bueno, como ya llevo una... Eso es, empujamos. Algunas cosas son comunes para los dos personajes, pero otras son... Anda, mira, pues no. Nos han movido la manivela válvula, o sea, la manivela cuadrada. Aquí había una manivela cuadrada y ahora nos han dado un spray. Pues muy bien. Estamos de objetos hasta arriba. Una planta verde. Venga, sí, la cojo. Necesitamos ir urgente a un baúl porque estamos hasta arriba de objetos. Venga, vamos rápido. No me voy a entretener a coger nada porque estamos llenos. Ya. Tía, estos cabrones. De momento paso de ellos. Tendré tiempo de liquidarlos más adelante. Eso es. Bueno, aquí había una zombie chica y unos cuantos más, ¿no? Ahora está despejado. Pues genial. Bueno, y ahí tenemos más hierbas, ¿no? Lo primero... Eso es. Lo primero que tenemos que hacer es... Aquí ahora descargar objetos que no nos hacen falta. Bueno, el spray y la hierba esta, esa la voy a dejar porque voy a coger las de fuera ahora, ¿vale? Y la munición de escopeta de momento también la voy a dejar. Ahí. Un momento que tenía. Voy a poner todo junto, que si no. Eso es. 14. Y dos. Ahí las hierbas. Y aquí las armas, munición. Venga, me voy así. A ver. En estos cajones había algo. Más munición de pistola. Muy bien. Venga. Para guardar. Bien. Y aquí había para revelar las fotos, ¿no? Lo de los carretes y eso. Aquí me parece que no se cogía nada. Vale. Pero bueno, tampoco es importante. Fuera. Bueno, pues nada. Vamos a guardar partida ya. Y aquí nos dejamos nuestro primer episodio de hoy. Eso es. Sí, 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 la utilizamos. Y nada, amigos, como siempre os digo, que espero que os guste esta, bueno, segunda parte de la serie Resident Evil 2. Hay bastantes diferencias entre un escenario y otro, y entre un personaje y otro. Y espero que por lo menos os guste tanto como el primer recorrido que hicimos. Nada más, amigos. Un saludo y nos vemos por el canal. Cuidaos.